Juguemos otra vez. No, tu madre está por llegar a casa. Papá, ¿qué tal si nos cuentas una historia para dormir? Está bien, pero ya no sé cuáles contarles. Bueno, entonces, ¿cómo fue que te quedaste con mamá? Sí, también el tío Papyrus y los demás. ¿Se azuló? Es una larga historia. Supongo que comenzó desde... ¿Sans? Dime, hermano. Te quería avisar que hoy tengo una cita. No. Yo sé que hablas de ese robot. Oh, vamos, mi Sansi. Solo es una cita. No me toques, afeminado. Oh, pues no me dejas otra opción. Supongo que tendré que usar esto. ¡Tadá! Dos entradas gratis para un gran espectáculo de delfines. ¿Y? Escuché por ahí que a Frizz le gustan mucho los delfines. Si van los dos, eso contaría como una cita. Aceptaré esto como un sí. Fue un gusto hacer negocios contigo, Sans. ¿Eso quiere decir que me vendió por dos boletas? Esto será sancional. Después de eso, Frisk y yo tuvimos nuestra primera cita. O eso creo. ¿Te gusta? Debo admitirlo que fue el día más feliz de mi vida. ¿Dónde está Una y ahora? Pues ella está de profesora de deportes en la misma escuela donde trabaja Toriel. No lo había notado. Debe ser genial ser maestra. Pues debería serlo. Apuesto a que tú, de grande, serías la mejor profesora de todas. Muy bien. A lo que venimos aquí abajo. Estas almas serán más que suficientes para crear una sola. Los he conseguido en varios hospitales, ya que la que teníamos han desaparecido junto con la barrera que nos tenían atrapados. Lo único que tienes que hacer es entrar en esta máquina. Con eso podremos sacarla y darle una nueva alma limpia. Esto no te lastimará mucho. ¿Lista? Sí.
estoy con vida. Frisk, Frisk.